defensa. ¿Qué tiene que decir la defensa del señor Tony Hernández sobre todo lo que ha dicho hoy este ex traficante conocido como Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como El Rojo? Tenemos también conexión con el abogado Melvin Bonilla, que es abogado defensor aquí en Honduras del señor Tony Hernández. Él se encuentra en la ciudad de Houston, Texas. Abogado Bonilla, buenas noches. ¿Qué nos puede decir hoy sobre el testimonio de este traficante Víctor Hugo Díaz Morales, conocido como El Rojo? Buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Estoy, y como debe estar Honduras también, horrorizada pues al conocer el testimonio de este alias El Rojo, al pues manifestar de forma fría. Es destacable pues que para él asumir y para confesar sus crímenes no tuvo ningún titubeo, y esto lo puede demostrar en todos los que han estado pendientes de este juicio, que para confesar sus crímenes no tuvo ninguna titubeo ni ninguna vacilación. En cambio, para confesar la participación de nuestro representado, siempre fue titubeante, siempre estuvo nervioso, siempre quedaba viendo a la fiscalía cada respuesta, pedía que le hicieran una repregunta, que se la volvieran a hacer, y eso pues son detalles que pues al jurado también le importan, más allá pues de lo que el derecho probatorio en Estados Unidos, el derecho anglosajón, establece, más allá de una duda razonable. Y eso lo hemos mantenido nosotros desde antes de inicio del juicio, y ahora lo podemos afirmar, don Edgardo, con ya 3 días de evacuado el juicio, donde pues la contundencia es una palabra clave que se debe usar aquí, la contundencia, la certeza, no ha sido probada en contra de nuestro representado. Son declaraciones crudas, son declaraciones terrible, se ha caído la máscara de un antihéroe que en Honduras lo pintaban como una persona generosa, bondadosa, y pues nada queda de cierto o más allá de una afirmación en cuanto a tener el valor y afirmar haber matado a una pequeña niña de 3 años, haberle disparado a su propia esposa. Pues entonces no nos queda la menor duda de que la contundencia que siempre hemos pedido para que este juicio sea justo se establezca pues en este caso. Eso es lo que le puedo afirmar como resumen de los 3 días, que pues los testigos estrellas de la fiscalía, y este era uno de los testigos estrellas de la fiscalía, no ha aportado pruebas más allá de su propia participación y de pues demostrarle a los fiscales que el trato que estaban dándole a él no era un trato pues que se merecía esta persona, pues se ha afirmado cometer horrendos crímenes en Honduras. Abogado Melvin Bonilla, sin embargo, este narcotraficante o extraficante dice haber pagado $100,000 o entregado $100,000 a Tony Hernández para financiar la campaña de el entonces candidato presidencial Porfirio Lobo y de Juan Orlando Hernández al Congreso Nacional. Es la cronología que él hace de los hechos, no cuadra en espacio ni tiempo, don Edgardo, porque en el 2004 nuestro representado apenas tenía 26 años, no figuraba su hermano en ninguna campaña política, era diputado pero no tenía intenciones de aspirar a la máxima magistratura del país. Por lo tanto, desde ahí usted dice, bueno, ¿qué financió si no tenía ninguna aspiración? Entonces, ahí es donde vemos las contradicciones, las incongruencias que emitió en sus declaraciones el señor alias El Rojo. Y también este señor ha dicho hoy que la labor, aparte de que el señor Tony Hernández, según este testimonio de hoy, se dedicaba a producir su propia cocaína en un laboratorio colombiano y a distribuirla y venderla, también ha dicho que lo más importante aquí en Honduras es que le daba información de operativos, de investigaciones policiales, para que el tráfico de cocaína podría ser libre en el territorio nacional. Nuevamente vuelvo a los verbos rectores que hemos utilizado, incongruencia y la contundencia. Si usted hace las operaciones matemáticas sencillas, el kilo de droga producido, vendido, y de 140 kilos, cualquier cantidad, no cuadra con la información
declaraciones que él da también. Entonces, no vemos dónde ubicar en espacio y tiempo y dónde está lo que dejó de ganancia esas supuestas negociaciones o negocios que tenía Juan Antonio Hernández. Y pues es de hecho conocido y notorio que cuando a él le incautaron no le encontraron mayor cantidad de dinero ni le encontraron las opulencias y todos los bienes que sí tenía el señor alias El Rojo. Usted se sube en el argumento de que, como lo ha dicho el presidente Hernández, usted se sube también en ese argumento de que esta es una estrategia o son testimonios en el sentido de lograr por parte de este extraficante una reducción de pena. Bueno, el argumento no solo es que hay que subirse en ese argumento, sino que lo demuestra cuando la persona tiene un arreglo con la fiscalía. El asunto es que no cuadraron tiempos, espacios y lugares, cantidades y fechas. Entonces, el jurado también, el juez, hay un dato importante aquí, que el juez le llama la atención y le dice, muchacho, deja de estar viendo a la fiscalía con cada respuesta. Es increíble la contundencia cuando él cometa sus delitos y cuando trata de involucrar a Juan Antonio Hernández, no encontraba espacio, tiempo y lugar para involucrarlo y quedaba viendo a los fiscales como pidiendo aprobación o su negativa para contestar una respuesta. Las evasivas fueron evidentes, la manera en que quería involucrar, la hazaña con la que quería involucrarlo, se fue notoria de querer y hacer valer el arreglo que tenía con la fiscalía. Y una cosa más, el próximo lunes se anuncia por parte de la fiscalía que va a presentar como testigo al exalcalde del Paraíso Copán, Alexander Ardón, quien usted sabe ha dicho ya en una declaración inicial tomada por los fiscales y revelada por los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, de que pagó 1.5 millones de dólares para financiar la campaña política también de Juan Orlando Hernández. ¿Qué se puede esperar para este próximo lunes en el testimonio del señor Ardón? Bueno, nuevamente intentarán y puede hacer que suene esto como repetitivo, pero intentarán nuevamente contar una película increíble, una película donde los malos son buenos y los buenos son malos, donde nuevamente pues habrá que escuchar lo que dice esta persona que pues de todos es conocido el reinado que también tuvo en el Paraíso, que nadie entraba a su municipio, a su alcaldía, a su municipio, y pues habría que esperar qué testimonio nos trae, qué nueva película revela y si trae pues nuevos personajes villanos y héroes también. Gracias, abogado Melvin Bonilla, por atender esta comunicación con Noticieros hoy mismo para dar el otro lado de la moneda también en la cobertura de este juicio. Buenas noches.